nos encontramos justo en la salida donde se va a realizar la ruta de bici de montaña, aquí en Campillos, en Málaga, y estamos con Pilar, a quien le vamos a hacer una breve entrevista, y nos encontramos con ella. ¿Lo de salir en bici te lo tomas como un hobby o como algo más serio de competición? Al principio me lo tomaba como un hobby y cada vez gusta más, entonces ya uno se plantea en empezar ahí a competiciones. Todavía no he pisado ninguna, pero la verdad es que sí tengo ese gusanillo de empezar a competir. ¿Y qué grupillo dices que tienes? Pues somos un grupo de Ardales, nos llamamos Las Mountbike, porque somos todas mamás, y este es el segundo año consecutivo que venimos a esta rutita en Campillo. ¿Y normalmente cuántos kilómetros hacéis o cuántas personas vais? Bueno, siempre no coincidimos porque somos un montón, y si no coincides con dos, coincides con tres, y si no vas sola. Lo normal en el grupo es que se haga de 30 y 40, pero las que son más fuertecitas se hacen entre 50, 60, 70 kilómetros. ¿Y os soléis picar entre vosotras cuando hay carrera o cuando hay...? No nos picamos. Yo soy la que más se pica. O sea, no es picar, o sea, la que más le tiro. Pero no suelen ir charlando y suelen ir hablando y riéndonos, lo que salimos para disfrutar, para reírnos. Y bueno, ¿y por dónde soléis salir? ¿Por carretera o por caminillos más rurales, de montaña o cómo? Pues solimos salir por montaña, sobre todo en lo que más nos gusta es la montaña. La carretera que cogemos por allí es la que va al caminito, o sea, al pantano. Sí. ¿Y hacéis rutas de exterior tipo solo por aquí, por Málaga, o habéis salido por más provincias? Hemos por aquí. Yo es la que salgo un poquito más, pero mis compañeras suelen salir por aquí. Bueno, y te quería preguntar que cuál era el tiempo perfecto para hacer una ruta, porque en verano se suele pasar mucha calor, en verano entra más pereza, en invierno entra más pereza. En octubre, noviembre, yo creo que es el mejor tiempo para salir de ruta, aunque si te gusta no pesa ni la calor ni el frío. ¿Y tú tienes específicamente un hábito saludable el cual hagas siempre antes de salir o no? Yo no tengo un hábito saludable, yo suelo comer de todo. No suelo comer nada antes de salir, o sea, no llevo una cosa a rajatabla. Bueno, ¿y alguna recomendación para que gente de Campillo y alrededores se anime a un deporte tan bonito como lo es el ciclismo? Pues que se anime todo el mundo a salir en bicicleta, a ver vistas en la montaña, que eso es lo más increíble de este deporte, y sobre todo que conoces a gente y haces muchísimas amistades. Pues muchas gracias. Si quieres comentar algo más o... Nada, que un besito a mi grupo y a los yayos, que también son míos por aquí. Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Venga, gracias. Muy buenas, nos encontramos con Iván, a quien le vamos a realizar una breve entrevista. Muy buena. Hola, muy buena, ¿qué pasa? Lo de salir en bici, ¿de qué te viene? ¿Es hobby o te lo tomas más como algo serio de competición? A mí, a nivel personalmente, fue por una lesión. Yo dedicaba a otros deportes, de deportes de contacto y otro tipo de deportes, y por un problema que tengo, pues me empecé a aficionar a la bici. Hago más, la verdad, que hago de carretera sobre todo, pero en general el ciclismo me gusta bastante, y a raíz de eso pues cogí mucho más afición todavía. ¿Normalmente las salidas que hace, de cuántos son? ¿Cuántos kilómetros o con quién sueles ir? Yo salgo algunas veces con algunos compañeros, y también me gusta mucho salir solo. Y suelo hacer, dependiendo, entre semana, cuando tengo menos tiempo, suelo hacer rutas de unos 50 kilómetros. Y cuando tengo más tiempo los fines de semana, intento alargarla a 80, 90, 100 kilómetros. ¿Y te sueles picar cuando vas en grupillo o vas tranquilamente? Yo antes, además, chavalillo, era muy picón para todo, pero a día de hoy la verdad que el deporte lo hago para disfrutar. No suelo ser tan competitivo como antes. ¿Y qué rutilla sueles hacer? ¿Vas por aquí por Campillo o tiras más para afuera de Málaga o cómo? Claro, como es de carretera lo que hago, pues sobre todo busco rutas por todas las zonas, busco, me gusta también a Málaga, Álora, todos los pueblos de aquí de la comarca de Arteba. Me gusta recorrer todos los pueblos, la verdad, cercanos. Y bueno, en invierno como que entra un poco de pereza, y en verano como que también porque hace calor. ¿Cuál es tu tiempo preferido para salir? Hombre, la verdad que para mi tiempo preferido es otoño, porque te abrigas un poquito y ya vas bien. Pero bueno, al final, si hay ganas, se puede salir tanto en invierno como en verano. Buscar los horarios que mejor te venga, se abriga bien o vas de corto, y si tienes ganas, para adelante.
Y bueno, ¿hay algún tip o hábito saludable que tú hagas antes de salir, que tú digas, pues esto lo hago, o no? No, simplemente lo que sí se aconseja, pues descansar. Si vas a salir temprano, pues poder descansar un poco. Y, ese, y cuando estás haciendo ciclismo, beber bien y comer bien, sobre todo, para que no te den las pájaras que ya que llaman. ¿Y has competido alguna vez a nivel más serio o no? No, no, la verdad que no, porque yo he competido en otra, en otros deportes, pero realmente haciendo ciclismo, aparte como aficionado a eso, estoy empezando desde hace un par de años. Entonces me gustaría a lo mejor más adelante correr alguna cicloturista, tal, pero siempre por hobby, no por competir, por pasármelo bien simplemente. Y por último, ¿qué le diría a la gente de Campillo y alrededores para que se animen a un deporte tan bonito como el ciclismo? Pues nada, simplemente que como este año, cualquier, a lo largo del año, tenemos también el grupo de yayos, de los yayos bikers, pues que se anime. Simplemente es tener una bici, tener ganas y echarle pedales y poco más. Al final es una cosa que enganche, si vas participando, te va enganchando poco a poco y se disfruta mucho. Pues muchas gracias por este momentillo y que te vaya muy bien. Nada, muchas gracias a vosotros.